visto el tema de Cogilco, el ayuntamiento ganó un contencioso sobre el tema de la calle de Cogilco, una calle que en su momento nos preguntamos desde el Partido Popular quién encargó la ejecución de esa obra, porque en ese momento se vio en las comisiones, las distintas comisiones y en los distintos grupos que no existía expediente, que no había habido ningún concurso público para la ejecución de esa calle y que una empresa había ejecutado una calle y que estaba reclamando el dinero de esa obra. Por lo visto, la demanda que se presenta o el contencioso que pone Cogilco lo pierde porque, por lo visto, el dinero que se reclamaba pues no concordaba con lo que era la ejecución o el proyecto de ejecución que tenía el ayuntamiento. Y entonces, en esos términos, es por lo que el ayuntamiento ha ganado ese pleito. Pero ahora no hemos enterado y ya nos gustaría que el equipo de gobierno diera una explicación, aunque ya de hecho en alguna comisión de urbanismo anterior se estuvo hablando de este tema, pero sí me gustaría que se le diera una explicación a la ciudadanía de la denuncia que Cogilco, la empresa Cogilco, ha presentado contra la Comisión de Urbanismo que había en ese momento, es decir, la legislatura pasada, contra todos los miembros de la Comisión, por lo visto, por haber aprobado una licencia de primera ocupación de un constructor que nada tiene que ver con este tema de la calle. Pero nos llama la atención porque entendemos que a lo mejor puede ser una pataleta de la empresa contra esa Comisión de Urbanismo porque ha perdido el contencioso. Pero a lo que esta mañana me gustaría trasladarle a ustedes, sobre todo a raíz de las preguntas del compañero de la cadena SER, es que necesitamos una explicación por parte del equipo de gobierno y por parte del señor alcalde, que lo era antes en etapas pasadas, de quién en este ayuntamiento le dio autorización a la empresa Cogilco para hacer unas obras sin que me diera expediente administrativo, que luego se hizo a última hora corriendo, sin que me diera concurso público y ningún contrato o convenio para hacer esa obra. Una obra que no recuerdo exactamente el montante, pero creo que estaba en torno a los 500.000 o 600.000 euros. Entiendo que en ese momento no se dieron explicaciones suficientes y que esa situación ha derivado en la situación en la que estamos hoy. La que estamos hoy, en la que miembros de todos los partidos están denunciados por la Comisión de Urbanismo, por pertenecer a esa Comisión de Urbanismo, por la empresa Cogilco. Entiendo que las decisiones que se tomaron en ese momento por nuestro grupo fueron correctas, puesto que en ese momento, y se lo digo porque yo era parte de ese grupo, pero no de esa Comisión de Urbanismo, nosotros nos opusimos a que se le pagara ni un solo céntimo a esa empresa porque entendíamos que no existía el expediente, que no existía contrato y que no había habido un concurso público para adjudicárselo. Pero todavía, a fecha de hoy, no sabemos quién de este ayuntamiento, qué concejal de este ayuntamiento, o si fue el alcalde, si a lo mejor tuviera potestad para ello, según previenen las normas de los contratos del Estado, si lo previene así, que lo diga. Pues mira, pues yo le encargué la obra. O mira, no se le encargó la obra, sino que la empresa la hizo, pero alguna explicación creo que merece la ciudadanía, porque todos los días se ven en los periódicos denuncias contra este ayuntamiento y creo que ya es hora de limpiar la cara de este ayuntamiento dando las explicaciones que sean necesarias. ¿Que fue un concejal que ya no estaba? Pues que se diga. ¿Que ese concejal lo hizo mal? Pues que se lleve a donde se tenga que llevar. ¿Que si tiene que intervenir Fiscalía, que intervenga? Además, así lo dijimos el otro día, que la cuestión no era esa, que la cuestión era quién había dado el permiso para hacer esa obra dentro de este ayuntamiento, porque no creo que una empresa del calibre o de la entidad de, en este caso, de Cogilco, que es una empresa conocida, bastante conocida en el tema de la construcción, no creo que una empresa haga una obra sin que nadie se la encargue. Entonces necesitamos esa explicación y bueno, vamos a esperar a ver lo que pasa en los juzgados de Linares con esas denuncias, porque pronto irán a declarar
todos y cada uno de los denunciados y vamos a ver cómo se resuelve. Supongo yo que tendrán los afectados, que hoy en día de mi grupo no forman parte del mismo. No hemos podido hablar todavía con ellos, pero creo que la denuncia no tiene nada que ver con el tema de la calle. Tiene que ver con otra actuación que el ayuntamiento hizo con otra constructora. Y es Cogilco quien lo denuncia. Pero claro, todo esto estriba y viene porque Cogilco pierde un contencioso con el ayuntamiento que viene de una ejecución de una calle que nadie se la había encargado. Entonces, yo entiendo que puede ir por ahí. Por eso pedimos las explicaciones, que sean con luz y taquígrafos, que el equipo de gobierno explique a todo el mundo qué es lo que está pasando con el tema de Cogilco, con el tema de la calle y con el tema de las denuncias que se están interponiendo a la Comisión de Urbanismo, que en la Comisión de Urbanismo están todos los grupos políticos representados. Ojo. Pero claro, quien toma las decisiones realmente es el equipo de gobierno. Quien ejecuta las decisiones del ayuntamiento es el equipo de gobierno. ¿Cómo se ejecuta? Si están bien o no están bien correctamente ejecutadas, eso ya tendremos que dilucidarlo ahora más tarde. He visto, ha puesto una denuncia, yo estoy hablando de las noticias, de lo que estuvimos hablando en la última comisión de urbanismo a pregunta del concejal que le habla. Pues yo le pregunté al concejal de urbanismo si era cierto que se había puesto una denuncia a los miembros de la comisión de urbanismo de la legislatura pasada. Me dijo que era cierto, que se le había puesto una denuncia, que era por una denuncia que hace Cogilco contra el otorgamiento de una licencia de ocupación a otra empresa constructora, que por lo visto no estaría bien o no sé qué es lo que había pasado. Exactamente, ya no se dio más explicaciones de eso. Pero entiende este concejal que todo deriva de la pérdida de ese contencioso y de la realización de una calle por una empresa que es Cogilco, que no va a cobrar por esa obra, que alguien se la habrá mandado a hacer, o es Cogilco por sí propia, por ella misma, quien decide hacer una calle en Linares. Efectivamente, tenía que haberse paralizado en su momento, pero no. Se hizo la calle y entiendo yo, pues. No, cobrado no la ha cobrado porque el Grupo Popular en su momento dijo que no había expediente, que no había concurso y que no se podía pagar una obra. Entonces, no se llevó a pleno y se dejó en stand-by. De hecho, se dieron órdenes de ver el expediente ese, donde estaba, y si no habría, y no, que si no había expediente, que se iniciara ese expediente para solventar ese problema. El problema es que luego Cogilco, viendo que no cobraba, pues presenta una demanda contenciosa, que la pierde, como le he dicho, porque no se ajusta el precio que ellos están pidiendo por la ejecución de la obra con el presupuesto o con la ejecución que tenía el ayuntamiento, es decir, con el presupuesto de ejecución que tenía el ayuntamiento para esa calle, ¿de acuerdo? Es decir, como no concordaba. Eso es lo que yo estoy preguntando. ¿Quién encarga esa calle? ¿Qué concejal encarga esa calle sin expediente, sin haber hecho un concurso, como debería, como todos los concursos? Claro, claro, porque si el problema es que el presupuesto no se ajusta es porque ya ha habido un presupuesto previo, ¿no? Pues eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué es lo que pasa? Que nos diluciden qué es lo que pasó en ese momento con ese expediente. Porque en ese momento no había expediente. Por lo menos lo que recuerda este concejal es que no había expediente. Y que se iba a crear uno para eso, para ver si se podía solventar esa situación. Pero nosotros dijimos, vamos a ver, ¿quién hace una calle sin que se la conceda a nadie? ¿Dónde se ha visto esa concesión? ¿Quién la ha ordenado? Porque por el importe creo que había que hacer un concurso. Y aunque no fuera un concurso, pues un procedimiento abreviado para este tipo, pero como mínimo un procedimiento, un expediente, que no había nada, no había nada. Sino que de la noche a la mañana aparece una empresa diciendo el ayuntamiento que me debes tanto que estoy en una calle. Muy bien. Pero ¿quién ha dicho que la haga? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Quién ha dicho que la haga? ¿Y Cogilco ha perdido ese contencioso? Sí, ese contencioso ha salido en prensa hace poquito que el contencioso se ha perdido, puesto que han demandado una cantidad que realmente no era la realidad de esa obra. ¿Y lo ha recurrido? No lo sé si la ha recurrido o no. Lo que sí sé es que ha presentado una denuncia contra la Comisión de Urbanismo por otro tema, que no tiene nada que ver con él, con lo cual a mí esto ya me hace pensar. ¿Qué tema es? ¿Qué tema? Ya lo he explicado, es por lo visto por una concesión de una licencia de ocupación que de otro constructor. Entonces, ¿por qué? No lo sé. Quiero que el concejal de urbanismo, el equipo de gobierno, se siente aquí donde estoy yo en esta sala
de prensa del Ayuntamiento de Linares y le explica a los ciudadanos qué es lo que está pasando, que nos lo expliquen. Porque el tema de Cogilco ya, esto ya lleva mucho tiempo, tiene muchas derivaciones. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de Cogilco cuando el tema que es el proyecto del campo de fútbol de la carretera Baños, terrenos allí que podrían tener una recalificación para poder hacer pues las obras que se necesitaba? Y bueno, pues entonces es que Cogilco ya hemos oído Cogilco muchas veces, y entonces nos gustaría saber qué es lo que está pasando, por lo menos que nos lo expliquen, que expliquen a la gente qué es lo que pasa con el tema Cogilco, y por lo menos una explicación creo que es necesaria.